Mucho gusto. Eso está bien, sí. Se ve muy bien, Lin. Sí, El hilo rojo es la está muy conexión, la bien. conexión. Pero es exacto, la red. Oye, Susana, encontraste también muchas maneras donde amarrar. Es que tengo aquí muchos muebles, entonces está, Oh, cuando dijiste está a increíble. amarrarlo, dije, perfecto. Está increíble. Muy bien. ¿Me espero un momento o...? ¿Cómo se dice? Pues como quieras, si quieren, ya podemos también. Digo, es como un poco en esta cosa preambular, aprovechando que estamos pues poniendo el setting. Que esto es la primera vez también que lo hago y sigo. O sea, que lo propongo como una dinámica y creo que puede ser algo muy lindo. Miren ahí al Vinicius haciendo acrobacias también. Sí. A ver. Y todo esto un poco también para... Pablo también le va a entrar. Eso está muy bien. Con su hijo. De plano, con un mecate. Muy bien. Uy. Les pongo mientras, si tienen chance de voltear de pronto a la pantalla, les pongo también unos tendederos que uso en algunos de mis talleres, como precisamente para llegar a narrativas más colaborativas o expandidas. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿De verdad? Ok. También digo, para no perder como tanto tiempo en el setting, yo creo que con una línea o con las líneas que ya pusieron está bien. Les voy a pedir también, ahora voy explicando, pero mientras voy como haciendo la introducción y presentando algunos pensamientos o compartiendo algunos pensamientos para el taller, lo que al final quiero que hagamos es un tendedero o una narración colaborativa extendida en este tendero colectivo. Y pensé que, digamos, lo que nos une en este momento a todos y todas es nuestra experiencia del confinamiento, del encierro. Y siendo así, pues podríamos como... en las tarjetas, en las fichas, o pueden ser recortes o retazos de papel, simplemente si tienen a la mano, como escribir de una manera muy asociativa imágenes, ya sea como en una palabra o en una frase, imágenes que han sido parte de su universo de encierro y de confinamiento, ¿no? Y bueno, y luego lo vemos cómo lo compartimos. O qué tipo de narración, o qué tipo de conexiones empiezan a darse. ¿Les parece? ¿Todos lo escucharon? La parte.
Ok. Digámosle por allá. Súper. Ay, me encantó. Alguien puso el tendedero justo frente a la cámara. Está perfecto. Eso va a ser nuestro nuevo, nuestra nueva manera de participar en los Zooms. Dentro de tu Zoom. Una pregunta. Ahora me ven a mí o ven la pantalla, perdón. A ti. Ok, perfecto. Ok. Ok, entonces yo creo que podemos, están súper bonitas sus instalaciones. Bueno, muchas gracias, Vin, por la invitación y a todas y todos los participantes por el interés. Pues este espacio, esta hora o estos 45 minutos, pues quiero que se vuelvan un poco una puesta en imagen de a través de estos hilos y de lo que pudiéramos anotar o escribir, una puesta en imagen de lo que quizás para ustedes se puede convertir en una metodología, una estrategia de pensar las narrativas documentales expandidas. Y quizás aquí es importante y es interesante porque venimos ahora como de una reflexión o de un ejercicio imaginativo con Luis, ¿no? Especulando sobre el futuro. Y yo soy cineasta documentalista y pareciera, o es una de estas convenciones que nos hace pensar que el documental no puede ser como del futuro, por ejemplo, que el documental siempre se encarga del momento presente y es una descripción o una ilustración o un registro, digamos, del momento presente. Y lo que quisiera plantear desde mi propia búsqueda, porque es más bien como una búsqueda, no es que tenga yo muchas certezas, mi búsqueda como cineasta, como documentalista, pero también como docente, es decir, que el mismo espacio, digamos, pedagógico me ha puesto ha sido un reto también como de cómo plantear narrativas documentales que se salen, digamos, de una emulación de lo lineal, del arco dramático y buscar otras narrativas desde un lugar como crítico también, otras narrativas o otra manera de desplegar los contenidos de una investigación documental. Y es así como llego a lo transmedia, ¿no? Y a lo expandido, que es algo que he explorado en mis últimos trabajos. Mis primeros trabajos también son como más, o sea, todos son ensayos, pero son finalmente pues trabajos contenidos en una, digamos, entidad de tiempo y espacio, de principio a fin, es decir, una película, ¿no? Y mis últimos trabajos como que juegan con una narrativa más fragmentaria, más extendida o distendida en algunas en el espacio de la web, ¿no? Pero también de manera física como instalación, como videoinstalación, es algo con lo cual estoy como experimentando y que mi obsesión o mi interés es como mucho pensar y tratar de aprender y tratar de encontrar incluso metáforas, imágenes para los procesos de la investigación misma, ¿no? Y podría yo incluso como decir que los procesos de la investigación se han vuelto como la obra misma, ¿no? Digamos, en términos convencionales pensamos en una película, incluso en un documental, pero también las ficciones, pero pensemos en un documental, normalmente lo que se nos presenta es ya el resultado de una investigación, la investigación como los pies de página quedan invisibles y a mí lo que me interesa es como mucho hacer visibles también la investigación o poner la investigación al centro de la narración, ¿no? Y es así como no tanto desde una expertise tecnológica, porque para nada la tengo,
O sea, yo llego, digamos, a lo transmedia o lo expandido más bien desde ese interés, ¿no? Como de una necesidad de trastocar la linealidad de las narrativas, la unicidad, ¿no? Que solo es una historia, porque lo que he descubierto con las posibilidades digitales es que también hay, podemos generar bases de datos o narrativas tipo archivos múltiples, ¿no? Y se pueden construir a través de estos maravillosos hilos y conexiones como narrativas múltiples también, ¿no? Entonces, bueno, he preparado unas plantillas para esta primera parte. Les recuerdo que mientras voy hablando y mientras están también todavía como quizás pensando en algunas cosas que expuso Luis del futuro, que vayan tomando nota de las imágenes que los rodean en cuanto a o que forman parte de su universo de confinamiento, porque al rato vamos a hacer esta narración colectiva, ¿no? Ok, entonces voy a compartir otra plantilla. A ver. ¿Ya está compartida? No, todavía no. A ver. Un segundo. Aquí. Ok. La pregunta que me pidió Vin, ¿no? Me pediste también una pregunta y la pregunta es parte de una cita que tomo de un biólogo cibernético que seguramente ustedes conocen, que es Gregory Bateson, que es ¿qué pauta conecta el cangrejo a la langosta, la orquídea a la prímula y todo ello a mí? Y a mí contigo, ¿no? Entonces, es una muy bella cita o pregunta que indaga en las pautas, en las conexiones, en las relaciones entre una y otra cosa y en los órdenes, finalmente, ¿no? O sea, en esos ordenamientos de las conexiones, de las palabras claves, también podemos decir, ¿no? Los keywords. Si estamos como en el universo de lo digital, pero lo que me gusta como cuando doy talleres, por ejemplo, o cuando pienso en un proyecto también propio, empiezo la investigación, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a recolectar un montón de datos, de información, de testimonios, por ejemplo, es al final de cuentas como encontrar aquello que cohesiona o aquello que conecta una historia con la otra, ¿no? Y es un trabajo complejo y es por eso que he encontrado también en lo transmedia como una vía como no jerarquizante, con posibilidades eso como colaborativas, de explorar órdenes, ¿no? Múltiples y distintos. Entonces, y también porque eso ya es como mi propia obsesión para, como de mi interés, se puede decir, epistemológico, si las cosas se quedan como en lo abstracto, también se me olvidan. Entonces, me gusta como pensar en metáforas, lo llamo procesos y metáforas de la investigación que me ayudan luego a llegar a estos nuevos ordenamientos, ¿no? Eso, todo eso, quizás como nada más para tenerlo en cuenta, mi expertise es como desde lo documental. Obviamente se puede aplicar a otro tipo de investigaciones también, ¿no? Imaginadas, ficticias o artísticas, académicas. Pero digamos, de donde yo vengo es como de la idea de la investigación documental, la investigación de campo para acercarse pues a una cierta temática, una cierta comunidad, un territorio, y generalmente
en el proceso de la, o sea, generalmente las investigaciones, y supongo que me encantaría hablar al ratito con ustedes de eso, generalmente las investigaciones se desbordan, ¿no es cierto? Generalmente vamos como cuando nos acercamos a un campo de trabajo, a un territorio, a un tema, pues generalmente hay un desbordamiento, ¿no? Y como es así, me ayudan, y lo quiero compartir con ustedes, me ayudan estas imágenes o estas metáforas para la investigación. A ver, lo voy a poner así. Cuando investigamos o empezamos a explorar un campo, ¿no? Lo voy a llamar campo, de manera genérica. Y no quiero, o sea, en el entendido de que esto puede ser, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero entonces, según yo, hay como tres movimientos principales, que uno es la exploración, que es el proceso mismo del caminar, observar, espigar, pepenar, recolectar, ¿no? Hurgar, excavar. Y posteriormente, y lo voy a mencionar un poco más adelante también, acomodar y constelar, ¿no? Pero esos son para mí como palabras claves para también entender y no perderme o que nos perdamos en los procesos de la investigación, porque también eso es como siempre puede pasar, ¿no? Esos son como los procesos. Y entonces y eso puede ser de una manera muy intuitiva, es como recorrer un campo de una manera intuitiva o sistemática, obviamente, ¿no? Luego, el segundo momento sería, pues, la recolección, la pepena, de alguna manera, de aquello que queremos investigar o de aquello que nos llama la atención. Puede ser también de una manera muy intuitiva, ¿no? Y de ahí nos vamos como llevando hallazgos, fragmentos. Nunca es una totalidad, siempre son pedacitos, son partes, ¿no? Eso lo pongo aquí también, ¿no? Al final, una investigación nunca es una totalidad, siempre son fragmentos o tepalcates. Me gusta también, creo que no lo puse así, pero como en términos de metáforas, me gusta como la metáfora de la arqueología, ¿no? También otra, digamos, y eso ya no es una metáfora, sino es como uno de los procesos que forman Perdón, algo pasó. ¿Algo pasó? ¿Todo está bien? Sí, solo yo me fui. Ay, perdón. No sé en qué me quedé, ¿eh? O dónde me fui. Pues nos fuimos no sé a dónde tampoco. No nos fuimos a ningún lado. Creo que estamos aquí todos. Nada, pues estábamos ahorita con lo de estábamos hablando como de los mapas. Ah, ok. Y la investigación. Ok. Claro, ¿ustedes también se desconectaron? Bueno, no importa. Ok. Bueno, estábamos con el tema de, déjame ver, aquí. Lo que sí es que no te estamos viendo. Ya, aquí. Ok, perfecto. Bueno, estábamos como con los procesos de investigación, ¿no?
de como de la recolección de los hallazgos, los fragmentos. Y luego la etapa seguramente más complicada o compleja, bueno, para mí a veces como tortuosa, que es como de los acomodos, ¿no? De los acomodos, de los ordenamientos, ¿no? Y ahí es donde entra, digamos, el tema también de las pautas, las conexiones, cómo se conecta un hallazgo o uno de los descubrimientos de la investigación documental con otro, ¿no? Y, digamos, hay ordenamientos canónicos, ¿no? Hay ordenamientos que de alguna manera aprendemos en las escuelas de cine o en otros espacios académicos también. Y esta idea un poco de la red, de la malla, de los tendederos, para mí ha sido tan, para mi propio trabajo, pero también como compartiéndolo con alumnos y alumnas, ha sido una manera de, pues, de interrumpir un poco esta cuestión de la congruencia, la linealidad, y empezar a jugar con otro tipo de ordenamientos que devienen de este tipo de instalación, ¿no? Este, y es algo que me gustaría probar en un momento. Pero, bueno, antes de eso, quizás nada más una lista como, no sé qué tanto para ustedes esto es algo quizás obvio o claro, pero lo quiero compartir. Son como las características también de estas instalaciones o extensiones o expansiones narrativas en lo documental, aunque no nada más en lo documental, ¿no? Por un lado, me es como muy importante de que se recupera lo asociativo, ¿no? En eso, versus lo lineal y lo consecutivo o lo secuencial, ¿no? Que es como algo mucho del cine, la secuencia. Entonces, cuando estamos como hablando de narrativas transmedia o narrativas interrumpidas, pues recuperamos este poder de asociación, ¿no? Recuperamos también lo algo muy originario, que es lo oral, ¿no? Es un poco porque lo oral o lo o el pensamiento es mucho más así, ¿no? No es lineal, no es consecutivo, tenemos como la capacidad de brincar de una cosa a la otra, algunos más que otros. pero eso, digamos, es algo, es una posibilidad que ofrece lo digital y ofrece lo transmedia o lo expandido, incluso físico, cuando es en un espacio físico, cuando es un cine expandido en vivo o cuando son instalaciones. Es esa posibilidad como de recuperar las asociaciones, lo oral, rendir cuenta a los procesos, ¿no? Que los procesos no queden invisibilizados y queden nada más como la punta del iceberg, se puede decir. Es un poco invertir esa lógica, no apuntar, no buscar eso, la punta del iceberg, sino como todo aquello que lo sostiene y visibilizarlo. También el despliegue generalmente transmedia y o extendido, expandido, es incluyente y no jerarquizante. Y permite, de hecho, al ser interactivo también, permite como que el espectador o la espectadora autogestionen la lectura, ¿no? Tanto en términos de tiempos, o sea, puedes decidir en cuánto tiempo vas a consumir o vas a ver o vas a leer esos materiales, o cómo los vas leyendo, ¿no? De manera intuitiva o de una manera un poco más sistemática. Y eso también me parece que no es una cosa menor, ¿no? En esa búsqueda también de narrativas como más comunitarias y o procesos de lectura o procesos de consumo, incluso más, más colaborativo, más responsable, ¿no? Es decir, desaparece un poco como ese mandato autoral que a veces, o muchas veces, es un mandato sobre la lectura, sobre los significados mismos, ¿no?
También, bueno, algo bastante obvio es como una multiplicidad relatorial. No hay un único relato, un único cuento, sino hay una multiplicidad. Y bueno, y luego lo colaborativo o lo coral o lo coautoral no es nada más desde la recepción, desde quienes ven o leen o miran estos documentales o estas películas expandidas o extendidas, sino desde la producción misma. Y les voy a poner algunos pequeños ejemplos. Lo transmedia también nos da esa posibilidad de que hay múltiples fuentes, de que nuevamente desaparece como la persona o el autor, como con toda esta carga de unicidad, ¿no? Hay varios proyectos en los que trabajé y que también les voy a presentar ahora, donde, digamos, las fuentes de los contenidos son coautorales y ahorita lo voy como un poco desplegando, ¿no? Esto también es algo súper bonito, es decir, de hecho lo que vamos a hacer al ratito ahora con las tarjetas y el tendedero, pues es eso, ¿no? O sea, alimentamos una narrativa compartida y alimentándola o nutriéndola desde diferentes fuentes, desde diferentes miradas y buscando esas conexiones. Entonces, bueno, eso de una manera súper sintética, que hay seguramente muchas más cosas de las que podemos también conversar, pero esos son como los aspectos que tenía ganas de compartir, ¿no? Como desde mis propias inquietudes o desde mi propia búsqueda, lo que yo he encontrado también como ventajas o como posibilidades de lo transmedia. Entonces, voy a compartir, a ver. Ok, esto es un... ¿Lo ven? Uh-huh. Sí. Ay, pero ¿cómo lo muevo? A ver. Ay, no, perdón, Lo comparto. Ay, ¿qué ven? Perdón que estoy preguntando. Estamos viendo ahora, continuamos viendo tu cámara. Ah. Okay. Ahora sí están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Okay. Bueno, este es uno de mis últimos proyectos, nada más es una videoexcavación en camino, una bitácora de viaje hacia sitios arqueológicos en México, en Yucatán, pero también hacia otros lugares de la memoria y viajando en el tiempo un poco. Entonces, lo que acabo de decir, como los procesos de investigación, las bitácoras, ¿no?, que pueden ser escritos y que de pronto se vuelven en imágenes también, porque esa misma bitácora de alguna manera lo estaba, la llevaba de manera escrita, pero también con una pequeña cámara que la llevaba como una especie de GPS personal. Me gusta esa, es otra metáfora, ¿no? Como decir, pues voy navegando o voy permitiendo que la propia cámara me lleve, ¿no? Y me lleve hacia los lugares y me lleve hacia la exploración del campo. Y bueno, esto se desplegó en una página web. Todo eso también, al igual que Luis, lo puedo como al finalizar el taller, lo puedo compartir con la audiencia, ¿no? Como una lista de referencias. Y es esta página web que se ve aquí, pero la presenté también en vivo, hubo lecturas en vivo, luego se publicó un libro. Es decir, sí se volvió un proyecto expandido en toda la extensión ahora sí de la palabra, ¿no? Incluyendo lo performático, pero lo digital también, ¿no? Y voy a compartir
otros trabajos. Okay. Que son, es una pequeña selección, hay trabajos interesantísimos. Este es un proyecto mexicano que se llama Deriva MX, que justo trabajan también con palabras claves, es decir, hicieron un mapa de todos los, de todas las entradas en video, digamos, que iban recolectando. Ellos trabajan como mucho sobre un tema también de la violencia sistémica, ¿no? De las desapariciones y todo eso. Entonces van haciendo, y estos son como los videos, van haciendo pequeñas cápsulas y las acomodan en este mapa y uno las puede navegar de una manera, pues en este caso aquí por las palabras claves, ¿no? Un proyecto que ya es un poco más viejito es un proyecto de David Lynch, lo ubican, supongo, que es más conocido, de hecho, por un cine de ficción y un cine de ficción intenso, pero tiene este proyecto de Interview Project, que también son pequeñas cápsulas de, pues, de esos como lost spaces, de alguna manera, lugares perdidos en Estados Unidos, y hace también un mapa, uno puede clicar aquí y entonces hay pequeños relatos que se van conectando, no nada más de manera geográfica, sino también por temáticas, ¿no? Bueno, regresamos a México. Desde el periodismo, obviamente, se ha usado mucho también la narración transmedia. Es una manera también de desplegar contenidos complejos. Uno de los colectivos importantes en México es el de los periodistas de a pie, ¿no? Que tienen su página de pie de página, donde tienen, digamos, artículos y reseñas convencionales, digamos, textos, pero también han jugado, y es muy interesante que desde el periodismo se ha buscado mucho también esa posibilidad de narraciones transmedia que combinen, o sea, que son transmedia no nada más porque combinan eventualmente pues algo gráfico, aquí una postal, por ejemplo, o el video o fotos, sino justamente porque permiten pues despliegues y por lo tanto también lecturas complejas, ¿no? Justo, no lineales, sino complejas. Este es un proyecto Geografía del Dolor, es también sobre los familiares de desaparecidos de Mónica González, algunos de ustedes quizás lo conocen y lo ubican, ¿no? Este es un proyecto muy interesante de Egipto, de cuando fue la primavera, ¿no?, revolucionaria en Egipto hace unos años. Muchos cineastas pues también se formaron en pues una comunidad, y el tema también de los medios y del registro documental de lo que estaba pasando en Egipto era tan importante. Y quizás aquí no se ve bien, pero es un despliegue y un ordenamiento muy, muy interesante de una académica, Alisa Levo. Es una página compleja, que también, porque tiene ella diferentes categorías de keywords, ¿no? Es decir, no es aleatorio, no son nada más temáticas, sino los va ordenando por diferentes categorías. Entonces, como buscar orden, o sea, órdenes de los órdenes, ¿no? Entonces, también ojalá puedan asomarse después a ese proyecto súper interesante, ¿no? Y bueno, ese es un proyecto más literario o artístico de una amiga curadora en Alemania, pero que trabaja mucho como desde lo oriental, y hace estos como una especie de, se puede decir, tapices, ¿no? De entradas visuales y textuales. También les voy a mandar el enlace. Y bueno, ahí está nuevamente mi trabajo de En Camino, que son entradas escritas y videos, y se mueven de manera aleatoria. Uno lo puede leer de manera cronológica, que es como un orden convencional, ¿no?, se puede decir, pero también, no lo puedo enseñar aquí, pero también hay un search machine por palabras claves, ¿no? Ah, y bueno, y un último proyecto muy interesante, porque es más bien sonoro, Kipú, no sé si lo ubican, donde son, de una manera muy bonita gráfica, se reproduce esta idea del Kipú, que es un... ¿cómo decirlo? Son nudos, ¿no? Que se forman como un... Ay, se me fue la palabra. Bueno,
Son nudos que se forman, son memorias y se reproduce de manera digital. Es un proyecto peruano donde la población que fue esterilizada de manera forzada durante el régimen de Fujimori dan su testimonio. Ese es un proyecto, por ejemplo, coral o colaborativo completamente. Se hizo una convocatoria y las personas que tuvieron, digamos, que pasaron por esa experiencia, mandaron a veces por WhatsApp o de una manera muy inmediata sus testimonios, ¿no? Entonces es una manera muy, muy, muy bonita también de cómo podemos empezar a planear y luego visualizar aquí a través de las gráficas, ¿no? Proyectos colaborativos. Ok, entonces, para aprovechar los últimos 10 minutos, a ver, voy a regresar. Ya estoy otra vez. Hasta este momento, ¿algún comentario, alguna duda? Breve, mientras han ido escribiendo cosas, porque sí sería muy lindo, aunque quede de manera instalativa. Y yo lo que puedo proponer, por ejemplo, Vin, lo que puedo hacer es pues tomar fotos, porque puedo. Sí, exacto. Sí, y que vamos con eso. Aquí, ¿no? Órale. Ok, entonces, bueno, preguntas, comentarios hasta acá. Bueno, se me olvidó, pero ya Pablo va a ser el siguiente expositor. Obviamente, Pablo Martínez Zárate es uno de los exponentes también del documental Transmedia, muy importante en México, pero no, él ya supongo que también mencionará algo de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? Yo tengo. ¿Quieren que pasemos a la parte? También lo que podemos hacer, ya sé, una idea, como para ya hacerlo más dinámico, porque ya fue mucho hablar. Lo que podemos hacer es ahora que vamos colgando nuestras palabras, frases, imágenes en el tendedero. Exacto, Vin tiene un método muy bueno. A ver, lo puedes enseñar, lo doblas y lo cuelgas así. Exacto. Yo más lo monto. Yo sí tengo unas pequeñas pincitas aquí que. Pero bueno, puede ser de muchas maneras. Y mientras vamos colgando nuestras cosas, pues obviamente pueden seguir comentando y yo los escucho aquí con los audífonos. Entonces vamos a nuestra instalación colaborativa sobre las imágenes que nos han acompañado o que forman parte de nuestro confinamiento. ¿Va? Mientras vayan también comentando. Sí. Sí. Pues nada, yo estaba, de hecho, tratando de recordar el nombre de ese documental justamente de Fujimori, de Kipú. No, se me había olvidado, ¿no? Pero a mí me gusta mucho precisamente por la misma historia del libro, ¿no? Me gustan como todos estos formatos y creo que nos están diciendo mucho, ¿no? Lo que fue el padre del libro o las formas de contener información y narrar. Y este es un ejemplo, pero también hay un proyecto de una chica que recientemente ganó un premio de arte electrónica, ¿no? Y es también en relación un poco como a estos objetos, ¿no? Mm. Y creo que va un poco en eso, ¿no? Como lo comentaba también Luis, ¿no? Como en este regreso, o no regreso, en esta, sí, regreso de la historia, ¿no? Como estamos conectando más con la oralidad, con otras maneras de contar historias, que ya han existido en otros tiempos de la historia, pero que simplemente en el caso de los ambientes electrónicos lo permiten, ¿no? Entonces, retomar todas las formas de que han sido del libro, y por eso me interesa también el libro en diferentes culturas, creo que es chidísimo. Mm-hmm. Sí. Eso es, tenía otro que decir. Bravo.
¿Qué? ¿Cómo te hago? No puede aún. No, no. La otra también, así como del mismo, ¿cómo se dice? Como del cine, ¿no? Que lo tienen muchos cineastas, pero que no sé cómo, creo que lo llaman como la tercera imagen, ¿no? De esta relación, como de qué pauta conecta, ¿no? A veces es más interesante ese silencio que se logra como entre dos objetos, porque crea la tercera imagen, que la imagen por sí misma, ¿no? Entonces, me parece sí. Eso es un punto interesante que me quedé hace justo como preparando un poco esto de hoy. Dije, claro, la yuxta, la famosa, es el arte del montaje en el cine, ¿no? Es, digamos, la linealidad en realidad se simula, porque pues, obviamente una película también son fragmentos, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, incluso una película lineal, pero el arte del montaje es precisamente como que podemos hacer una síntesis de espacios y tiempos de una manera muy, muy puntual. Y en nuestra mente, ¿no? En nuestra percepción se despliegan pues los 2 años que dura la película, ¿no? Bueno, no los, o sea, la narración, no la película, es decir, ¿no? Y pero eso es como también. Finalmente son yuxtaposiciones que desafortunadamente ya se han vuelto como fórmulas también, ¿no? Eso es lo que pasa. Y creo que lo transmedial también permite yuxtaposiciones como más complejas, digamos, sin romantizar, ¿no? pero en general, como la yuxtaposición, obviamente, y el arte del montaje es algo súper súper importante en el como la quinta esencia del cine, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que además de todo, por ejemplo, me recuerda también como esta idea de por Rodolfo puede ir mejor de poesía concreta, ¿no? De la tensión que existe entre las palabras, ¿no? O sea, como esa tensión que existe entre las palabras, ¿no? A veces es más grande o más chica, o entre los objetos, crean el tercero, están comunicando y haciendo como un propio lenguaje, ¿no? Y pues nada, pues es, a mí me parece fascinante, pero me parece fascinante desde el punto de vista como de imaginación, porque al final quien está haciendo esa imagen, pues es él, o ese significado, no solamente imagen, sino ese significado de la persona, ¿no? Ese usuario, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí. ¿Cómo van con sus papelitos? Susana, Ro, Luis, Pablo. Mi red colapsó, pero tengo, o sea, mejor de mi Mecate. Junto con el mío, pero tengo aquí las manos. Okay. Está perfecto. Está perfecto. Podemos colgarnos unos 5 minutitos más, ¿verdad, Dean? Sí, yo creo que no hay tanto problema. De hecho, también tengo. Me espero para el anuncio, porque me acaba de llegar un mensaje y creo que es importante decir. Okay, ¿cómo ven? Que los invito, los y las invito a
poner sus imágenes, o sea, a mostrarse para que veamos sus instalaciones. Está chido. Luego tuve una foto por acá porque la verdad es que... La de Luis me encanta porque sí está buenísimo. Ok. Pues podríamos hacer una rápida lectura de nuestras fichitas. A ver, intuyendo como que pueda haber ahí conexiones. Eso sería mi propuesta, que las leemos rápido, si nos da tiempo. Ya. ¿Quién empieza? A ver, si quieren yo empiezo. No sé si lo hice bien, ¿verdad? Pero yo lo que hice fue pensar en estos meses de que hemos estado en casa y como las escenas que más se repiten a lo largo de los días y que pues, forman parte de nuestra cotidianidad, de esta nueva cotidianidad. Entonces, puse aquí cansancio, la risa de mis hijas al unísono. Aquí puse, mamá, ¿quieres jugar conmigo? Aquí puse, ¿quieres un café? Aquí puse, lavar trastes a toda hora. Y ya hay más, ¿no? Pero es como lo que me viene a la mente. Pues ahí hay una, ya hago como una especie, hay una pequeña cosmovisión ya ahí, ¿no? Sí. Ok. Uno de los señores, Luis o Vinicio. Bueno, yo nada más escribí una escondite porque a pesar de todo lo problemático que esto ha sido, me siento liberado de no tener que participar en todas las cosas que he tenido que hacer durante estos años. También hice un dibujo que representa un constante estado de ansiedad porque no puedo evitar sentir pánico. Y utilicé mi instalación para... Ok. ¿Qué pasó? Ok. ¿Vin? Pues yo tengo aquí... fragmentación viral, pero a fragmentación viral me refiero exactamente como a estos chat rooms, entonces había hecho como un grupo, ¿no? De estos espacios, y familia, Mateo, ¿no? Pues, tengo mucho más tiempo con mi familia ahora, ¿no? E incertidumbre. Ok. Pablo, ¿quieres compartir algo? Tengo un dibujo muy como de ansiedad, un poco, y otro de familia. Literal, nada más. Y de hay colaboraciones también de Teo. Uh-huh. Y es pues, que tiene que ver con desplazamiento, porque siento que ahora la labor derivada en los ordenadores personales casi todo el tiempo ha desplazado muchas funciones corporales que quizás a veces eran textos de la misma interacción en las labores, y no tenemos que estar muy manual. Eso me ha generado como una dislocación, ¿no? O sea, estar todo el día en el estudio y por otro lado lavar trastes. Mira, aquí hay un punto en común. Urbana.
Sí, el paisaje urbano también ha sido una de las cosas. Aquí en el estudio se ve la línea de aterrizaje de los aviones y pues he visto cómo primero bajaron un montón y después empezaron a subir otra vez. Y también el paisaje. Okay. Okay. Sí, a ver, voy. Yo tengo las aves, o sea, una presencia de aves o yo con una escucha como mucho más atenta, así claramente. Un árbol enfrente de mi casa, en la terraza, que se volvió como una pantalla de proyección de todos mis deseos y anhelos, con una profundidad, incluso empecé hasta como a grabarlo. Una máquina de coser. Nostalgia. Y también aparece mi hija. Y bueno, algo muy personal, que bueno, aquí estamos en un pequeño grupo, que eso está bueno. Fue como muy loco en esta pausa, ¿no? Ella tuvo su primera menstruación, entonces eso fue algo, no sé, que para mí se volvió como el gran evento también de esta pausa, ¿no? En este paréntesis, que aparente pasan muchas cosas, y eso me dio también gusto como reconocer que hay muchas cosas que siguen. Hablando de cuerpos, Pablo. Sí. Okay. Bueno, ¿qué más? Rápido, porque ya nos estamos, ya me colgué. A ver, si Sí. quieres, yo Cristian y bueno, yo aquí me lo improvisé, no estaba, yo tengo muchas cosas Tómale aquí, foto. una foto, No, 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 Vinicio, sí, ah, está grabado, sí, está grabado. Sí. de falta de ejercicio, trapear, no planchar, usar ropa lo más lavable posible, la sensación de estar en un acuario cuando vamos de paseo al súper, la idea del limbo, la idea de la vía onírica como un lugar, he estado escribiendo todos los sueños y haciendo un esfuerzo por escribir diario todos los sueños. El trabajo que no acaba, estar enredado en la computadora, un caracol que está por acá. Bueno, eso es en general. Okay, qué padre. Sí. Pues se está desplegando un universo, no me dio tiempo como de anotar todo, pero digamos, llevándolo nuevamente como a la idea de los tendederos y de las narraciones transmedia, ahora habría que hacer un poco una lectura de todos estos hallazgos y vestigios, de todos estos fragmentos, ¿no? Donde hay espacios como escondites, chatrooms, la calle, la cocina, son como los espacios de nuestra narración colectiva, ¿no? Aparecieron hijas, apareció una madre, aparecieron emociones como incertidumbre, pánico, ansiedad, nostalgia, mucha ausencia de cosas, falta de ejercicio, en fin, ¿no? Entonces hay como un relato compartido, digo, es muy ahorita un poco en lo inmediato, pero digo, lo quería compartir como una forma pedagógica también para uno mismo y como para aplicarlo en los campos en los que ustedes trabajen o se desenvuelvan. Y con eso me despido. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Gracias. Gracias.